Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones constitucionales. Compañeras, compañeros senadores, con el permiso de la mesa, antes de profundizar en el contenido de mi propuesta, considero fundamental mencionar que para la misma se ha considerado atender un legítimo clamor social que prácticamente y de manera unánime se ha expresado en distintos foros. La inconformidad acerca del costo económico que representan los partidos políticos en el país. Particularmente, hacemos en los contenidos de esta propuesta un sincero reconocimiento a la destacada labor de investigación de los alumnos de la Licenciatura de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con sede en Atatlaucan, quienes con un servidor y en coordinación aportaron ideas y conocimientos para la construcción y diseño de este proyecto legislativo. Gracias por acompañarnos a los jóvenes alumnos aquí presentes. En primer término, proponemos una disminución real de las prerrogativas a partir de la modificación de la regla general de asignación y no la eliminación total de las mismas, sabedor de que esa medida sería rechazada por ser extrema, inviable, operativa y financieramente. En segundo lugar, porque al modificar la regla y el universo numérico sobre el que serán asignados los recursos, se construye un incentivo positivo para que los partidos políticos que realmente tienen cercanía con las bases sociales, con los más necesitados y propuestas viables, no solo obtengan un mayor porcentaje de votación, sino que con ello coadyuven a una mayor participación ciudadana y con ello al debate de ideas tan necesario en nuestro país. Por ello, se propone una nueva redacción en la fracción segunda del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que la base numérica a considerar para el cálculo en el otorgamiento de recursos a partidos políticos sea el otorgamiento de recursos por medio del número de ciudadanos y ciudadanas que emitieron su voto en la última elección y no como se establece actualmente, considerando a todos los inscritos en el padrón electoral. De esta forma, se disminuirá drásticamente el recurso económico a distribuir, que ya no será lo mismo considerar 37.693.000 electores que emitieron su voto por cualesquiera de las opciones políticas existentes y que equivalen a 1.799 millones de pesos, que 84.223.779.000 electores que se encuentran actualmente en el padrón electoral y que equivalen a casi 4.000 millones de pesos. Esto significaría un ahorro de más de 2.000 millones de pesos, sobre todo porque resulta abusivo que se considere como base numérica el padrón electoral por ser el número más grande y de donde se encuentran los mismos ciudadanos que votaron como los que no se sintieron representados por ninguna de las opciones políticas existentes. Y a pesar de ello, se les toma en cuenta para la distribución del financiamiento. En términos de procesos electorales, el costo de la democracia mexicana es por mucho una de las más caras del mundo, en donde, de acuerdo a datos del International Foundation for Electoral Systems y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la democracia mexicana en la elección presidencial del año 2012 le costó al país $28 por persona, equivalente en pesos mexicanos y al tipo de cambio de ese entonces, estamos hablando de 375 pesos por voto. De esta manera, México se posicionó como el país con una de las democracias más caras del mundo, muy por encima de los países europeos que en promedio gastan $7 por cada ciudadano que emite su voto. O por ejemplo, en América Latina, Chile, que gasta $1.2 por voto, Paraguay, $3.7 por voto, Brasil, $2.3 por voto, por mencionar solamente algunos ejemplos. De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, es insostenible el incremento de gastos electorales para un país como México,
En otras palabras, establecer un ritmo de 15 mil a 20 mil millones de pesos para sufragar el funcionamiento de las instituciones electorales cada 3 años en un país con niveles de pobreza que ronda sistemáticamente el 50% de la población es una total y aberrante contradicción. La modificación de las reglas constitucionales en la asignación de recursos para las actividades ordinarias de los partidos políticos debe verse como un tema de urgencia, debido no solo al desencanto de la sociedad en los asuntos públicos, sino también como parte de una serie de medidas de ahorro y austeridad en el gasto, consecuencia de las complejas condiciones económicas actuales que vive nuestro país. A esta medida deberán sumarse otras que incluyan la revisión a profundidad de las estructuras organizacionales del gobierno federal, llenas todas ellas de plazas de eventuales y de honorarios, duplicando funciones y generando gasto innecesario. Desde la perspectiva de la izquierda progresista, insistiremos en una revisión a profundidad y, de ser necesario, buscaremos de la mano de la sociedad revertir las tóxicas reformas estructurales que tanto daño han causado a la economía de los mexicanos. Revisemos aquellos aspectos en donde el gasto es excesivo y suntuario de muchas de las instituciones federales, y ahí pudiéramos encontrar ahorros para poderlos aplicar a situaciones que verdaderamente puedan beneficiar a la ciudadanía. Esperamos, pues, que la colegisladora, en el ejercicio de su facultad presupuestaria, haga un verdadero análisis a fondo del gasto público. Ante la pregunta que hacía el presidente de la República hace pocos días de qué hubieran hecho, yo creo que surgen muchas respuestas, empezando por un ataque frontal al tema de la corrupción que tanto lacera a nuestro país. Empezando por terminar con las pensiones millonarias que tienen los presidentes, expresidentes de la República. Empezando por vender un avión, uno de los más caros del mundo, que implica una inversión de más de 7 mil millones de pesos. Un aeropuerto cuya construcción se estima en 160 mil millones de pesos. En fin, yo creo que la respuesta es muy amplia. Si verdaderamente tuviéramos la voluntad política de entrarle, con esos recortes creo que hubiera sido suficiente para evitar este gasolinazo que le ha estado pegando a la economía nacional. Porque no solamente es el tema de la energía eléctrica o del gas o del petróleo, se genera una espiral inflacionaria que afecta prácticamente todos los bienes y servicios que se dan actualmente en este país. Ante un panorama poco favorable para millones de mexicanos, la propuesta que hoy se presenta solo es una parte de todo un componente de reformas tendientes a disminuir la afectación a la economía de los que menos tienen. Hoy urge que los partidos políticos sean partícipes en este proceso de cambio, en la forma de hacer política, empezando por ahorrarle al país el dinero que reciben y que la gran mayoría de los mexicanos consideran inmerecido. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Salazar Solorio. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos, primera.